Willis, ¿eres tú? Jason, he localizado a tu amigo Keith Ramsey. Le ha comprado un matón que trabaja para Hoyt. Suele estar en el bar de las chabolas. ¿Y cómo se llama? Buck. Así que se llama Buck. Y le gusta Hoyt. ¡Oye, tú! Soy el mejor. Gracias por tu ayuda. Lo cambiaste todo. Hola, hermano. No puedes imaginarte cómo se mueve y cómo habla. Nah, tendré que hacer una visita. Hace mucho tiempo que no veo a nadie. Los echo de menos. Hola, hermano. Por supuesto. ¡Cojonudo! Hablaré con la parienta y ya te diré cuándo...
¡Cállate! Mataron a mi marido. Era doctor desde que me encerrasen en aquella apestosa celda. ¿Y yo qué? Era periodista de guerra, en busca de una historia para redimirme tras exagerar la verdad. Me llamo Jackie. Soy traficante de armas. Nadie me cree, pero hicieron explotar mi barco, aunque sobreviví. ¿Eres Buck? ¿Es mi cumpleaños? ¿Pareces mi regalo? He venido a por mi amigo Keith. Pues no me suena de nada. Se lo has comprado a Hoyt. Ah, ese. Creía que era... Me parto. Bueno, vale. Dejémonos de historias. Eres Jason Brody, ¿no? Mira, solo busco aquí. Jason. Aquí no todos somos salvajes. Solo hombres de negocios, capitalistas responsables. Tengo algo que tú quieres, ¿no? Un producto. Y tú puedes darme algo que yo quiero. ¿Y qué coño quieres? Qué carácter, Jota. Ten cuidado. Si me la juegas, no lo recuperarás. Encuentra esto. Si lo traes, entonces habrás cumplido. Y Kit se irá contigo. Tráeme lo que se ha perdido. Yo he visto antes este cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo. ¡Es arte! Tiene más historia de la que os cabe en el culo a Kit y a ti. Es lo que te voy a cobrar, ¿vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros sabía dónde estaba. Pero Bass le quitó el barco con información importante sobre un tesoro chino. ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder, el cuchillo no. ¡Su situación! ¿Quieres a Kid? Sube al puto barco y averigua dónde está ese tesoro antes de que alguien se lo agencie. Ahora circula. Aire.
atacaremos desde el oeste.
bien, vamos, necesito esos datos. ¡Como es cuella real! No debería haberlo hecho a pelo. Seguro que la posición del cuchillo está en el ordenador. Aquí está. La brújula debe de ser importante. Quizá me lleve al cuchillo. ¡Rápido, puto cacharro! ¿Bromeas? Thank you.
¡Eso no va a aguantar! Buenos días. Venga. Qué bellos y sombríos son los bosques, socio. ¡Pero levántate, joder! ¡Vamos! Buen trabajo. ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco. ¡Oh! Jason. Kid va a estar muy decepcionado. Parecía incómodo la última vez que lo vi. ¿Pero por qué me cuentas eso? No sé. Por entretenerme, querido, por entretenerme. ¿Has encontrado una brújula? Excelente, muy bien. Los datos dicen... Sigue la brújula. Oye, gracias por la ayuda. Un placer. Ahora, si te puedes quedar solo, Kid me necesita. ¿Vale? Adiós.
¿De qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega a este puto juego. Yo solo soy el público y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina, piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Kid. Buscaban el Chao Yan de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Shen He. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluido, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Voy a matar a ese hijo de puta. Han destrozado este sitio, pero bien. ¿Los tíos de base están aquí? Ese sitio me da escalofríos, tío. No me gusta ni un pelo. Ya me estoy aburriendo.
interesante. Venía de... ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, vamos. China, pedazo de idiota. Déjame en paz. Y que fuera un puto arqueólogo. Odio este lugar. Oh.
Vale, Jason, al modo indie. Pulsaré ese botón. ¡Sí, ha funcionado! Seguro que debo alcanzar esa cornisa. Dos interruptores. Fácil. Parece que está podrido. ¿Esto es lo que estoy buscando? ¡Mierda! Vale, bien despacito.
¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordo mudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? ¡No, no, 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 Jason! ¡No vale! Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaré a los médicos con Keith. Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. ¡Es mágica! Me estremezco al pensar lo que nos espera. ¡Nos vemos, Jota! Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. Puedo estar así todo el día. ¡No! ¡No lo hagas! Creía que no me iba a librar. Gracias por ayudarme. Thank you.
¡Voy a atacar! Conmigo, cabrón, te encontraré.
¡Qué asco! Ah!
¿Cómo cojo? Tú, cabrón. Has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira a Keith. Keith. Keith no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Senghi? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senghi tiene un capitán llamado Lincoln y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí, esclaviza a todos los lugareños, pero Senghi, el muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason, muy astuto. Pues el tesoro. Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco. ¿Mm? Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. ¿Mm? Espabila. Suerte. Esto se me acabará derrumbando encima. Creo que esta punta me ha pegado algo. ¡Joder! ¡Venos a por... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Allí está! ¡Ríete! Tiradores, debo ir con calma. Empezaba a buscar. ¡Ah! ¡De nuevo!
Debo ir con calma. Francotiradores, debo ir con calma. ¡Gracias!
voy a encontrar. Ya veo. Tengo que derribar el tejado. Probaré con la brújula. Sí, esto acojona un poco.
sin salida. Habrá alguna forma de activarlo. ¿Por qué será que esto me da mala espina? Bueno, por ahí ya no voy a salir. De la brújula. Este sitio se va a venir abajo.
Me has puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. Ah. Héctor, mira... Parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes a Keith. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado.